Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente del Escudo Fuerte. Aquí estamos con un capítulo más de KOTOR, o Caballeros de Antigua República. Y bueno, capítulo anterior, nos quedamos aquí y tenemos que ganar unas carreras para que este tío nos diga: oh sí tío, te voy a escuchar, te voy a hacer caso. En fin, a ver, pasamos de tu culo a hacer la carrera. Inkin slimma podona mulera chikun. No va runde hatunga kun kabi. Organiza la carrera. Venga, va. La boda malinki smatoma. Inkin slimma podona mulera chikun. No va runde hatunga kun kabi. Ojo, tío. Ya pegué la gauta de mantenimiento. Rundi hautonga tonkin banan kunkek. Wanna kumbes chimpayamuri kun hunkabi. Tuknen tangjo kunne mulirabes. La boda malinkis matoma. Inkin slimo podona mulera chikun. Nova rundi hautonga kunkabi. Venga, vale. Sí, para que... Kumbi hautonga tonkin banan kunkek. Wanna kumbes chimpayamuri kun hunkabi. Tuknen tangjo kunne mulirabes. Chupaka chonagarn totril titoki yumabogra. Chigudo kano pala titoki graduk tangutima. Labuda narinkis matoma. Inkin slimo podona mulera chikun. Nova runde hatunga kuhunkabi. Ya me he olvidado cómo funcionan las motos estas. ¡Corre, corre, moto! ¡Corre! No veo, no veo. Toma. Toma. ¡Qué me estoy! Y me mato. No, no lo he superado. Me he ido muy lento. Mal, mal, mal. Sí, ya. Tuknen tangjo kunne mulirabes. Vale. Voy a volver cuando pueda. A ver, vamos para afuera. Vamos a hacer otras cositas mientras. Porque si me pongo a jugar las carreras, no voy a salir de aquí. Seguro. Seguro, pero segurísimo, porque me conozco. Voy a fallar, voy a seguir intentando hacer carrera. Y al final me como unos mocos. ¡Oh, no! ¡Gente mala! Lord Malak was most displeased when he learned you had escaped Taris alive. He has promised a great reward to whoever destroys you. ¡Gente mala, no, por favor! Ese es de regalo. Luego os voy a lanzar un rayito. ¿Por qué no? Y ahora ya os reviento. ¡Mi colega! ¡Que me están chupando la vida! ¡Misión, misión! Miércoles. Es que misión... Uno menos. Siguiente. ¡Fuera! Porque Bastila es mucho mejor que yo. Bastila, no, ¿qué ha ido? No me he fijado en ello. Ponte esto. ¡Hala! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Tú has ganado Bastila, pero yo reviento a ti. Un sobre... Oh, sobre de luz de doble hoja. Aquí tengo más cositas. Vale, luego cambiaré una cosita.
Bueno, luego no. Me voy ahora a la nave. Sí, espérate 2 segundos. Yo no voy a mirar por aquí. Creo que me van a salir más de estos tíos, pero bueno. Creo que era aquí. ¿No? ¿Era aquí? Cantina, no. Aquí no quiero una cantina. Había un lugar donde podía comprar un droide. No. Ahora vamos a la nave, chicas, y nos curamos. En la nave y hago unos cambios en mis upgrades. ¿Dónde había...? Era aquí, en este planeta había un sitio donde había un droide. Aquí. Vale, aquí, tiene de droides. Bueno. Vaya tela. Venga, chicas, curaros, oscuro. Bastila, cura tú también, guapa. Porque si curas, vamos bien. Dale, dale, dale. Venga, ahí. Muy bien, guapa. ¿Yes? Mira, esto es lo que busco yo. Greeting. Hello to you, prospective purchaser. I am referred to as HK-47, a fully functional SciTech Corporation droid skilled in both combat and protocol functions. Query. Would you be so kind as to purchase this model from Yukalaka? It would serve my purposes to be removed from his ownership. ¿Has mencionado batallas y protocolo? Describe tus funciones, colega. Refusal. It is not desirable for me to reveal core functions while still in the possession of Yukalaka, prospective purchaser. It is sufficient to say that I am a fully capable translator and cultural analyst, and I am also proficient in personal combat. Mm-hmm. Bueno, volvemos a las preguntas de antes. Objection. Venga, va. My functions are wasted here, prospective purchaser. I will answer your queries, but I assure you, I am better utilized elsewhere. Este es el droide que tiene la Jedi exiliada en la nave destrozado. Que tenemos que ir reparándolo y demás. En el Cotor 2. Vale, de acuerdo, veré que si sí te puedo comprar. Statement. The fool Ithorian has decided I am to be an expensive purchase. He does this out of greed, and not out of knowledge of my true capabilities. Advisement, I have observed him. He is a coward, and will be responsive to aggressive bargaining. ¿Sabes, Yukalaka, qué hablas así de él? Statement, I wish only to be purchased, and away from ill treatment at the hands of this poorly skilled mechanic. I have no desire to be subtle. Qualification. Oh, of course I shall be quite pleasant to you, should you purchase me, please. Ay, vale, si me lo pones así, colega. Bueno, me has vendido la moto. Me has vendido la moto. ¿Qué tienes en la tienda? Déjame hacerte unas preguntas sobre el HK-47. ¿Qué significa el nombre HK-47? Ni idea. No tengo ni idea. Bueno, me interesa. Hablemos del precio. Colo luz, Iván Rebut, y te altirimos.
¿Podría convencerte para que rebajes un poco el precio? ¡Me apuntas! Si has bajado 1000, puedes bajar más. Ha sido rápido. Estás desesperado por venderlo, ¿eh? Abuelta, ¿cómo tú te van a ver y te atiremos? Uy, que me se caen las cositas de las manos. ¿Puedo convencerte para que lo rebajes más? Bueno, pues si me lo llevo gratis, mejor que mejor. O me lo rebajo o te mato. Rebajas tu precio, me lo merezco. Venga, va. I can be pretty convincing when I have to be. But that mind trick is something else. Abuelta, con los dos te van a ver y te atiremos. O me lo rebajas o te mato. Julio, ¿enciende algo, Lucio? It troubles me to see you behaving this way. Such acts can lead to the dark side. Julio, ¿enciende algo, Lucio? Bueno, a ver. ¿Me apuntas? Usta que el chif. Vale, me hace falta más pasta. Vale, 2500. ¿Cuánto tengo? 2500. ¿Cuánto tengo? ¿Dónde se ve el dinero? Que nunca me acuerdo. 2500, vale. Tendría que vender cosas. Bueno, voy un momento en mi nave. Vamos a... ¿O no? Espera, ¿dónde puedo vender yo cosas? Ah, al principio. Sí, ¿dónde está mi nave? Vale, voy a ir allá. Y, y también a paso me cojo y me cambio esa láser. Sí. Bueno, vamos para allá. ¿Por qué no? A Bastida no le gusta mi comportamiento, pero mi comportamiento es el que tiene que ser. Mira, aquí hay más cosas que no he cogido antes. Sí. Panel de datos. Vale. Eso después lo leemos. Soy malo de... No, por aquí no. Como dice Veigar. Tengo el corazón oscuro. O algo así dice. Sí. Soy malvado de corazón o algo así. Ah, vale, aquí podía entrar para algo. Ahora mismo no me acuerdo. En fin, vamos para acá. No le gusta mi comportamiento a Bastila porque esto me está llevando al lado oscuro. ¡Pero es que yo soy así! ¡Soy malote! Soy mala gente. A ver, vamos aquí, colega. Sí, pasamos de ti. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué te puedo vender. Aquí estas armaduras... Tendría que mirar... Mis compañeros, cambiarme las que... Vaya porquería. Así te lo digo. Vaya porquería. Con 45, 70... Los sabres láser sí que vale. Sí que valen pasta. Pero las armas, madre mía. Vale, vamos a ver. Esto lo voy a dejar de momento. Todo lo que son baratas las voy a vender. Hasta la carabina esta es mejor que la ballesta, según el precio. Qué guay. Pues la pistola me la voy a quedar, pero el rifle de iones lo voy a vender. No. No. Había visto algo por aquí de 100. Esto, rifle de iones. Lo vendo. La ballesta me la quedo. Me apetece tenerla. Vale, vamos a ver, otra cosa igual, 100, fuera.
Esto me lo quedo y me faltan más cositas. Vale, tendré que tengo que vender alguna tontería de arriba. Sí, una tontería de arriba. La carabina, por ejemplo. La ballesta no quiero venderla. Sabe de luz corto. Va, voy a vender este. Me duele, pero no quiero venderlo. No quiero venderlo. Tiene que haber algo por aquí que pueda vender. Alguna tontería. Claro, las granadas ya las vendí. 18. 25. Fuera. Y aún así no llego. Eso me lo voy a quedar. Venga, va. Ahí, 2.500. Vale. Con esto me quedo pelado. Vaya tela. Bueno, vamos a la nave. Me quedo peladito, peladito, peladito. Joder. Qué guay. Pero bueno, es lo que hay. Ahora mismo. Vale, estoy ahora aquí en la nave. Estamos curados todos. Aquí están los bichitos. Míralos. ¡Hola, bicho feo! Lo puedo coger, matarlo, acariciarlo. Vamos a acariciarlo, venga, va. ¡Ah, qué cosita más bonita! ¡Ay! Bueno, vamos a dejarlo tranquilo. Podemos jugar también con él y ya está. Vamos a ver, esto es lo del banco de trabajo. Vale. Sabre de luz. Señor. Quitado. No, que esto quiero quitarlo. Ah, no, es el rojo. Vale, lo puedo dejar. Y esto ninguno. Y ahora, el que tengo por aquí, que he cogido nuevo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Ataque más uno, daño más uno. Mejorar el sabre de luz. Bueno, de momento voy a ponerme eso. Tres especial. Mejora sabre de luz. Energía de un dado de 6. Vale, este es el de aturdir. Pero voy a ponerme este. Y aquí. El que tengo puesto. Vale, y ahora vamos aquí, vamos a darle aquí a este cristal también. Que me imagino que este es de Bastila, que lleva ahí equipada, y este es de la otra mujer. Vale. Y aquí no puedo ponerle nada excepto esta cosa que es lo único que tengo. Vale. Cancelar, cancelar. Y armas. Vamos a ver las armas que puedo mejorar. Aquí no tengo nada, 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 nada. Vale. Nada. De esto tengo que comprar o conseguir. Bueno. Pues ya está, cerramos por aquí. No te hagas chun chun porque no vas a llevar ese. Vas a llevar este. Y me llevo esto. Y esto creo que voy a ponerme esta. Defensa 2 más 8. Esta es 15. Sí, esta. Si llevara capucha, me haría mucho más esta, la verdad. Vámonos. Vale, ya he hecho los cambios, ya he hecho todas las cositas. Misión me la llevo. Y esta mujer también. Porque quiero hacer la misión del hermano.
Y una vez que me lo haga, pues llevaré al... Puede que al droide. El droide creo que es malote. Vale, vamos a por el droide. Pues es que ahora mismo me hará falta el droide para ir a por... A por lo de... Lo diré en algún momento. Para ver los moradores de las arenas. O sea, que me quitaré mejor a... Bastila. Bueno, a ver con ella. How can I help? Quiero saber más sobre ti, guapetona. Yes, I suppose I can understand your curiosity given the bond that connects us. Very well. I'll tell you a bit about myself. ¿Puedes contarme cómo te uniste a los Jedi? I was found to be strong with the Force at a young age, as most Padawans are. As a girl, I was given to the Order to be trained. When I joined the Order, I left my family on Tal'Ravan, as all Padawans do. My family is still there, the last that I heard. I've had little contact with them, as it is discouraged. ¿No os dejaban? ¿Por qué? Relationships with family members are fraught with powerful emotions. Such extremes are to be avoided. Anger and hate are the worst, but even love can lead to folly. ¿No te permiten amar? Emotional entanglements can be dangerous. They can impair rational thought. They can lead to outbursts of uncontrolled emotion. A Jedi must be above such things. Vale. Bastila tiene un rollo, es decir, su misión es de encontrar a su madre. No pareces muy convencida. It can be a hard lesson to learn. I was not on good terms with all of my family, but I do remember missing my father terribly for a long time. ¿Con quién te llevabas mal? I was not on good terms with my mother. I was only a little girl when I left, but I was old enough to resent her and the way she treated my father. She pushed my father into treasure hunting. I spent all my young life on ships, traveling from one false lead to the next. She whittled away my father's entire fortune, and I hated her for it. I think she was relieved to give me to the Jedi, but my father was heartbroken. ¿Nunca intentaste contactar con tu padre? A child is too young to understand the sacrifices that must be made. It's better if they have no contact with their family once they're removed. Once I was older, I realized the wisdom of this policy. A Jedi must do what is needed, personal desires notwithstanding. Love can only obscure and confuse the matter. Te pones muy triste cuando dices eso. Even a Jedi cannot always control the feelings of the heart. We must do our best to guard against it, no matter what the cost. But some sacrifices are harder than others. I do not wish to discuss this anymore. I would rather return to our mission. Bueno, misión. Bastila tiene, creo que la misión de encontrar a su madre, o era su padre, ahora mismo no me acuerdo. Pero tiene esa misión. Que a medida que vayamos avanzando con ella, hablando con ella, pues podemos ir sacándola. Vale. Vamos por aquí, ¿no? Vamos por acá. Compramos el droide. Y ya veremos. Y a lo mejor me voy a echar unas carreritas más y... Y vete tú a ver. Tú, tío. Gusta que el Chris va a vuelta con los dos de Van Rebut y Kelty Rimmel. ¿Puedes empezar ahora? Gusta que el Chris. Vale. Sí, vale. Vale, aquí lo tienes. Preguntas. Gusta que el Chris. Puntas al Shelfa. Gusta Dan Kelfa. Hoy sí Dan Kelfa. No, vale, ya no quiero hacer tratos conmigo. Oh, qué pena. Statement. I see you have purchased me, Master. I find this a satisfactory arrangement. My restraining bolt will be deactivated when you take possession of me. Am I to accompany you now? Shall I kill something for you? ¿Matar a alguien por mí? Answer. Indeed, I am most eager to engage in some pues muy bien, tío. Violence. At your command, of course, Master.
Ahora viaja conmigo. Statement. I will enter into your service now, Master. I am certain you will make adequate use of my primary functions. My gears are practically quivering with anticipation. Si no recuerdo mal, creo que a medida que vamos avanzando, hablando con él, se van liberando, creo que mejoras de él o algo así. No me acuerdo muy bien porque mucho con él no he hablado. Vale, lo tenemos aquí liberado. Que ahora mismo me tenía que quitar la Bastila para meterlo e irnos a allá. A mí sí quiero dejarla porque está el rollo de su hermano. Vale. Vamos para afuera. Y eso, vámonos para... ¿Master? ¿Master? Sube de nivel. Vamos a ver, coleguita. Tú eres un droide asesino, eres un droide en malote. Así que, bueno. Seguridad de cuesta 1. Sus ordenadores también de cuesta 1. Voy a darle ahí. De momento. Es curioso que tenga más fuerza que destreza. Voy a darle ahí. Para que use más los blasters. Voy a darle seguridad. ¡Ay, que me da hipo! Voy a darle también demoliciones. Porque a mí se la voy a quitar y voy a tener a este tío. Vale, le metemos esto. Más habilidades, uso de ordenadores. Y ya está. Mira, oh, mira cómo corro. Chuchuchum. Lo que tenía que mirar es una a esto. Vamos a ver. Esto que no tengo otra cosa. Esto que no tengo otra cosa. Y vamos a ver aquí. Duración 60 segundos. 200 segundos. 60 segundos, digo yo. En desvío de energía sónico. Frío y calor. Energía. ¿Por qué va a ser esto mejor? A ver, coraza. Tengo aquí una de coraza de tipo 2. Ligera. Y esto básicamente es lo mismo. Le meto eso. Aquí que metemos. Conciencia más 2. Soltura con blasters. Ah, prefiero esto. Prefiero que me dé este tipo de cositas que otro tipo de cosas. What? Vale. Estamos listos, preparados para buscar la salida de aquí. Que es por aquí. Pero antes voy a hablar con este pequeño. ¡Hola! ¿Puedes hablar más claro? Tengo problemas para entenderte. Estúpida criatura. ¿Puedes hablar con más sentido? ¿Quién eres? Hagua o Hagua o como se diga. Esta especie sí me ha encantado. Esta especie, ya os digo, esta especie se me ha encantado. Son enanillos. La forma de hablar me hace mucha gracia y todo eso. HK-47, ¿me echas una manita? Translation. 98% probability that members of the Miniature Organics tribe are being held by Sand People Master. Doubtless, he wishes assistance. ¿Qué del otro 2%, tío? Translation. 2% probability that the Miniature Organic is simply looking for trouble and needs to be blasted. That may be wishful thinking on my part. Ah, vale. Bueno, Yves, ¿qué quieres que haga? Vale,
Bueno, dime dónde está tu gente y quizá os ayude. ¿Por qué han cogido a tu gente? Espúndale eso. Bueno, tío, espero que me pagues si hago esto. Vale. A rescatar a los suyos. Vale, tengo que hablar con este sujeto para que me abra la puerta. No one leaves Anchorhead without proper authorization. Tengo la debida autorización de la Cerca Corporation. Well, let's see it. Come on. Aquí tienes licencia de caza. All right. I'll just scan that and you're off. I'll keep it on file, too. Good luck out there. You'll need it. Claro que sí, guapi. Vamos a hacer falta de todo. Suerte y... y de todo. ¡Hola, señora! Hello there. You're heading out into the desert? You're a hunter, right? You must be if you've been allowed to leave Anchorhead. When you see Tanis, and I know you old boys always stick together, tell him his wife hopes he enjoys the anniversary gift. ¿Qué quiere decir con eso de vosotros los hombretones, eh? You're just another of his buddies from that hunting club. I know your kind. You all cover for each other, I bet. Well, he can do what he wants. He'll get what he deserves. I bought my own license just so I could see that he did. Parece que sí planeaba, que si planearas matarlo. Oh, I'm through planning. I just left him a little mess that he has to take care of. If he's smart, he'll be just fine. But he's not smart. ¿Regalo de aniversario? ¿De qué hablas? De acuerdo. ¿Qué pasa si tiene un mensaje para ti? Hazlo primero. O segundo. Just a little something to remember me by. Something that symbolizes our years together. Something that will blow up in his face. Of course, he'll never understand how appropriate it is. He can't talk his way out of this one. He's not smart enough. De acuerdo. ¿Qué pasa si tienen un mensaje para ti? Oh, I'll be long gone soon enough. The next shuttle to anywhere, really. I've had it with cleaning up his messes, repairing his droids. If he lives, he can try and get by on his own. I doubt he'll last long with no one to listen to his lies. Ajá, pues tengo que irme, guapetona. I'm sure you do. Like I said, when you see him, tell him his wife Marlena says hello. Vale. En fin, vamos para allá y creo que lo voy a dejar ya. Ahí hay unas cuantas personicas, parece. ¿Son árboles? ¿Personas? ¿Qué carayos es eso? Ah, vale, es el tío ese. Que lo han dejado ahí con los droides estos. Vale, lo voy a dejar para el siguiente capítulo, lo más seguro. Sí. Y ahora por aquí me atacarán los moradores de las arenas y todo ese rollo. Sí, ahí vienen. ¡Ay, que vienen, que vienen! ¡Qué miedo que tengo! ¡Ay, por favor! Vale, igual, se lo he reventado. Bueno, se lo reviento. Ahora lo reviento. Vale, aquí tengo la comida de estos, un ropa y un rifle. Qué guay, un rifle.
Vale. Tampoco voy a acercarme ahí porque aquí también hay otra pelea, misión y todo ese rollo. Así que pues lo voy a dejar justo aquí para luego ir aquí aparte y de donde está el coleguita. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dar un like, suscribiros, comentar y todo eso. Y nada más que añadir que un saludo, sobre nosotros felices y ¡adiós!